Apparently, the reports of my death have been highly exaggerated. It's an incredible experience, isn't it, to worship the Lord like that? Adorar al Señor de esa manera, cantar gran verdad teológica desde la profundidad de nuestro corazón. Estoy viendo aquí a Lawson aquí porque estoy fuera de mi uniforme, pero no podía amarrarme la. Así que mira, Steve, no me pude hacer uno de la corbata, así pregunto, ¿me puedes prestar una de las que tienes tú de clip que se enganchan? Tú ciertamente no tienes una. Tú no tienes un moño, ¿sí? Espero, quiero agradecer, espero que hayan disfrutado la semana. Agradezco a los hombres que predicaron aquí una manera poderosa de manejar la palabra de Dios. Mi propio corazón se ha sido refrescado conforme he escuchado. Al mismo tiempo, entrando, dando la vuelta con doctores y tratando de navegar las cosas que he enfrentado y tomar todos los medicamentos que se me han recetado. Realmente estoy agradecido por estar aquí. La última vez que estuve en este púlpito fue en enero, el primero de enero, y me levanté a predicar esa mañana y no sé qué estaba pasando en ese momento, pero no podía respirar. Por lo menos se sentía así y entonces dije, perdón, denme un segundo para recuperar la respiración. Y lo que más adelante descubrí fue que mi corazón había entrado en fibrilación y no sabía exactamente qué hacer, pero sabía que tenía que predicar y simplemente incliné mi cabeza un poco y me aventé una hora predicando, lo cual una experiencia bendita porque me encantó de lo que estaba predicando y fue un mensaje que quería predicar acerca de un domingo en particular, el primer día de un nuevo año, y simplemente estaba llenando mi corazón. Entonces no había manera en la que yo no iba a predicar, aunque por dos semanas no me había sentido muy bien, y después me sentaron en la banca en la segunda, en el segundo servicio, y después me soltaron, me despidieron para los últimos meses. Realmente estoy regresando un poco antes del tiempo prescrito, recetado, pero simplemente no puedo perderme esta ocasión. Realmente no voy a predicar un sermón, pero voy a desempacar mi corazón. Traje una Biblia aquí junto conmigo, lo cual es lo que normalmente hago cuando vengo a predicar. No puedo cambiar las páginas, así que se me ha dado un tutorial muy breve en cómo usar un iPad. Me conocen bien, entonces pusieron un iPad aquí y al lado de esto pusieron mis notas, solo en caso de que me pierda. A lo largo de los años ha sido una preocupación particular que he tenido hablar de asuntos que pensé que eran significativas, importantes en el mundo evangélico. Esto en cierta manera se elevó por encima de los problemas normales y las batallas normales del ministerio. Un libro como Caos Carismático, Fuego Extraño, se dirigieron al movimiento carismático masivo que había hecho dejado una marca inapropiada, y quería hablar de eso y el Señor me permitió hacer eso. De hecho, hay tres libros que están tratando con eso, y quizás un libro que ustedes conocerían, un
el Evangelio según Jesucristo habla del asunto de que es Jesús Señor y debes creer eso para ser salvo, y la controversia de el Señoría, como era llamado. Y eso era un asunto enorme, porque era mala teología siendo bombeada de un seminario que estaba poblando la facultad de prácticamente muchos seminarios y universidades en Estados Unidos, y en todos lados pensé que había que hablar de eso. Y después de eso siguió el Evangelio según los apóstoles, y después, cuando el pragmatismo llegó, pensé que necesitaba hablar de eso. Y habían otros asuntos como esos a lo largo de los años que hemos tratado de enfrentar, asuntos que trascienden solo lo normal, y realmente eran asuntos épicos para los pastores evangélicos y en particular ellos. Y ha sido un gozo hacer eso y ver el impacto de la palabra de Dios cuando la verdad es presentada frente al error. El error se desmorona frente al poder de la verdad. Es aplastado bajo el poder de la verdad. Fuimos detrás del movimiento pragmático y todavía estamos confrontando eso. Un libro que escribí hace unos libros atrás, avergonzado del Evangelio. Pero han habido esas oportunidades y estoy tan agradecido por ellas. Pero hay un asunto que queda, y no sé cuánto tiempo el Señor me va a dar, pero quiero hacer un último esfuerzo en este acerca de este asunto en particular. Es de una preocupación constante para mí. Es una verdad crucial para los redimidos. Es una verdad crucial para todo el mundo. Y la Biblia es precisa y clara y poderosa y nos da esperanza al tratar con esta verdad. Pero lo que es extraño es que es tratada con una medida de indiferencia. Les voy a dar una ilustración. La semana pasada recibí un libro ahí en mi escritorio de alguien a quien yo amo, un maestro maravilloso de la palabra de Dios, un libro acerca de la segunda venida, un libro de la segunda venida. Inmediatamente fui al índice de escrituras en la parte de atrás del libro y habían pasajes de la escritura de muchos lugares en el Nuevo Testamento y unos cuantos en el Antiguo Testamento. No había una sola referencia del libro de Zacarías. Y yo pensé, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes escribir una escatología sin haber dominado el libro de Zacarías? Y me impactó el hecho de que, aunque había escrito libros y comentarios de Apocalipsis y de Mateo y del Monte del Discurso de los Olivos y un comentario de Primera Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses y todo texto del Nuevo Testamento, es una carga continua para mí, un desaliento continuo para mí, el ver que el movimiento reformado, que es tan popular en ser preciso acerca de la doctrina sana, ha sido indiferente hacia la doctrina mala. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes pensar que Dios habló claramente acerca de todo menos el final? Que no importa el final. Prácticamente es un trabajo de nobleza académica no tener una postura. De todas las categorías de teología sistemática, la escatología es una en donde no hay una ortodoxia definida.
Vemos la teología y en algún punto es tan común, incluso con amigos muy queridos a lo largo de los años, decir, bueno, él puede enseñar en nuestro seminario, pero en la escatología no es bíblica. La consumación de la historia redentora de Dios es tratada con indiferencia. La gente simplemente lo hace a un lado o cambian sus posturas. Para algunos parece como si un desvío por tomar literalmente lo que dice la Escritura. Y dice mucho y es claro. Permítanme alentarlos, no anuncien su escatología hasta que has dominado Zacarías. Entonces tienes un derecho a la misma. Es de todos los libros en el Antiguo Testamento el más completo, la revelación más completa del fin de los tiempos. El Señor Jesús es el tema del libro. Él es revelado en detalles literales, detalles de su vida, los detalles de su muerte y los detalles de la segunda venida. Escuchen conforme resumo para ustedes de nuevo. No es tanto un sermón como lo es un llamado a darle el lugar que merece la revelación de Zacarías. El libro de Zacarías reverbera con la presencia del Mesías. Por ejemplo, el profeta habla de la presencia del Mesías preencarnado para extender el plan de Israel. El profeta habla de la intercesión a favor de la nación de Israel. Zacarías predijo su rechazo, su humillación, su traición por 30 pedazos de plata, 3 piezas de plata, su crucifixión por su pueblo. Zacarías predijo la segunda venida de Cristo como el Rey glorioso que va a reunir a su pueblo, va a conquistar a los enemigos de Israel, va a limpiar a sus elegidos, va a construir el templo, va a estar victorioso sobre el Monte de los Olivos, va a reinar de manera suprema y va a recibir la adoración de todos los habitantes de la tierra. Y no hay una falta de claridad en esas profecías de Zacarías. Zacarías también reveló al Mesías como el buen pastor en contraste a los líderes corruptos, los pastores falsos. Y mientras que el pastor verdadero cuida de los suyos, los falsos profetas, los falsos pastores devoran y traicionan a los suyos. En la primera venida, Zacarías señala, el buen pastor va a reprender y destruir a los pastores falsos. Esto es, lo hizo los sacerdotes, los ancianos y escribas de Israel. Debido a que Israel rechazó al pastor verdadero, un día va a caer la nación ante un pastor falso. Sabemos más adelante que es el anticristo. Pero el Mesías va a regresar y va a destruirlo, salvando a su rebaño física y espiritualmente para que estén en la tierra como testimonio de su amor como el buen pastor. Otra gema mesiánica en el libro de Zacarías es que conocemos al rey sacerdote. Ningún israelita podía tener dos funciones según 2 de Crónicas 26. El Antiguo Testamento apuntaba la venida de uno, no obstante, en el orden de Melquisedec, que sería un sacerdote rey. Él uniría las dos funciones en una. Zacarías habla de esto varias veces. Él va a redimir a su pueblo como su sacerdote, va a reinar sobre ellos como su rey. Él va a traer reconciliación entre Dios y el hombre y va a establecer paz perfecta y va a reinar soberanamente con justicia sobre la tierra antigua. Zacarías profetizó
todo hasta el reino de Cristo, el reino milenial de Cristo. Zacarías revela que este reino va a ser terrenal y va a ser climático. Jerusalén y el templo van a ser reedificados, la gloria de Dios va a regresar a morar en medio de la ciudad y Dios va a hacer un muro de fuego alrededor de ella. Y cuando el Mesías establezca este reino terrenal, Jerusalén será conocida como la ciudad de verdad. En ese tiempo, dice Zacarías, el Mesías va a limpiar a su pueblo. Él va a llamar a Israel, mi pueblo. Israel va a responder, Yahweh es mi Dios. Poblada inicialmente solo con israelitas redimidos, el reino va a ser gobernado por líderes competentes y sacerdotes que van a guiar al pueblo de Dios en la adoración verdadera. Junto con la Israel justa, los gentiles regenerados van a entrar al reino y van a adorar al rey. Van a reunirse en Israel por lo menos una vez al año durante ese reino para celebrar específicamente el festival de los tabernáculos. Y va a haber una paz mundial conforme judíos y gentiles se unen a adorar al Señor. El reino milenial va a ser parte de la creación renovada. Nueva luz, dice Zacarías, nueva topografía. El Señor va a reproducir un tipo de descanso edénico para que tanto la tierra y la maldición sobre la creación van a ser severamente limitadas. Jerusalén va a estar llena de gente vieja, de mayor y joven, y prácticamente se va a volver incluso ciertas cosas santas. Prácticamente se va a volver todo santo para el Señor, y el Señor Jesucristo será el único rey. El reino va a comenzar con su inauguración, conforme el mundo celebra sus méritos a lo largo de la historia redentora. Él va a ser el único rey sobre toda la tierra y toda la gente le va a traer adoración. Ese es un resumen de la escatología de Zacarías. Esto está especialmente dirigido al remanente. Escuchen Zacarías capítulo 8, versículos 11 al 15. Y ahora no trataré al remanente de este pueblo como en los días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. ¿Hay algo no claro acerca de esa última afirmación? Os salvaré, oh casa de Judá y casa de Israel, y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 14, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice, lo cual ocurrió literal históricamente, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Esto es típico de lo que Zacarías profetiza con respecto al futuro. Tiene que ver con un Israel literal, salvación verdadera, la restauración de Jerusalén, la elevación de Jerusalén, la alteración del planeta y paz y seguridad. Podría decir usted que las visiones de Zacarías son la pesadilla de una milenialista. The
porque ese es el caso. Pensé que había algo que estaba mal. Okay, bueno. Creo que lo metieron todo aquí. Ahora, la manera en la que creo que podemos entender esto, no quiero repetir esto, pero la manera en la que podemos entender esto es la época final en la historia del mundo, de la historia de el mundo, es capítulo 14, versículo 1, el día de Jehová. El día de Jehová. Aquí, el día de Jehová viene. En medio de ti serán repartidos tus despojos. Y después, el versículo 9 de ese capítulo. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Jehová será uno y uno su nombre. La época final de la historia humana es el día de Jehová, el día para Jehová. Conocen el día de Jehová, el cual habla del aspecto de juicio de eso, del final. Pero esto es diferente. Este no es el día del Señor, este es el día para el Señor. El día del Señor es castigo y juicio. El día para el Señor es salvación y bendición. Incluye los otros, claro. Y conforme estaba estudiando Zacarías, encontré una frase que me cautivó. Es una frase simple. La frase es, en aquel día. En aquel día. Entonces, siempre usted sabe dónde está. En Zacarías. Y por cierto, Isaías usa esa frase 20 veces, Oseas la usa, Joel la usa, Amós la usa, Sofonías la usa. En los capítulos 1 al 11 de Zacarías aparece 3 veces. En Zacarías 12 al 14 aparece 20 veces y aparece a lo largo de los 14 capítulos, en aquel día, en aquel día, en aquel día. Nunca hay misterio alguno acerca del tiempo de estos eventos. Conforme usted examine esa frase, y por cierto, ve al final de Zacarías. Vea las últimas 3 palabras en el último versículo del último capítulo. ¿Qué dice? Solo en caso de que se pierda usted, en español, todo se aplica en aquel día, a la mitad de la última frase. Conforme examinamos esa frase, una escatología verdadera se vuelve clara y esto no tiene paralelo en el espectro del Antiguo Testamento de la revelación con respecto a la segunda venida. Zacarías coloca evidencia considerada, como señalé, en la primera venida del Mesías, su entrada humilde en un asno, eso está en Zacarías, su rechazo por parte de la nación, eso está en Zacarías, su traición por 30 pedazos de plata, 30 piezas de plata, eso está en Zacarías, el juicio subsecuente en la Israel incrédula, capítulos 12 al 14, entonces, cambian y ven su segunda venida. Y los detalles de eso deben ser entendidos de la misma manera literal en la que usted entendió las profecías con respecto a su primera venida. La segunda venida de Cristo va a incluir su llegada. Su llegada en el Monte de los Olivos. Cosas sorprendentes van a ocurrir ahí. Va a establecer su reino milenial. Va a cumplir sus promesas para la nación de Israel. Promesas dadas a los patriarcas, David, los profetas.
Y después usted llega a los tres capítulos finales, 12, 13 y 14, y ningún libro del Antiguo Testamento, ninguna sección de un libro llega al nivel de este texto en términos del espectro y el detalle de la revelación de Cristo. Verdades sorprendentes. Lo que aprendemos de Zacarías es que al final se va a levantar una confederación mundial y un ejército global que va a venir en contra de la nación escogida de Dios, Israel. Por el poder de Dios, Israel va a ganar una victoria sorprendente sobre sus enemigos, seguida por la aparición gloriosa del Mesías, la transformación espiritual por el poder del Espíritu Santo. Y Zacarías ve estas características desde diferentes ángulos, magnificando la obra del Mesías. Cristo va a regresar, va a rescatar a los suyos, va a regenerarlos, va a castigar a los impíos, va a establecer su reino y va a celebrar su triunfo con una gran fiesta. No hay manera en la que usted pueda espiritualizar esto, no hay manera en la que usted pueda alegorizar esto. No son presentadas con esa opción. Por eso, esta es la pesadilla de una milenialista. Tratar de hacer que todo eso signifique algo más es la tarea de un necio. Entonces, comencemos de regreso en el capítulo 12. Eso solo fue, es para darle una forma a lo que vamos a ver. Zacarías, capítulo 12. Versículo 1 al 3. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Estamos hablando de la nación. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Este es el Creador hablando. Y aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. En el sitio contra Jerusalén, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Qué significa eso? Todas las naciones de la tierra van a reunirse en contra de esto. Significa lo que significa, contra Israel, contra Jerusalén. Jerusalén va a ser una copa, tiene que ver con un contenedor grande. Jerusalén, piedra. Jerusalén por copa se refiere a un objetivo grande para un ataque global, y con un ataque por parte de un ejército global van a beber profundamente de la ira divina. Literalmente sus sentidos van a ser sujetos de como alguien que está bajo la embriaguez debido a la ira de Dios, y ellos no van a poder defenderse a sí mismos contra el juicio de Dios. Y después, cuando traten de vencer a Jerusalén, van a encontrar a Jerusalén como una piedra pesada, literalmente una piedra que destroza, y dice que van a ser severamente heridos, despedazados. ¿Cuál es esta fuerza que viene en contra de Jerusalén? Todas las naciones de la tierra. Ejército global. Vienen de el oeste. Según Daniel, vienen de España en el oeste. Según Ezequiel,
Ezequiel dice que vienen del norte. Daniel dice que vienen del sur. Daniel dice que vienen del este. Es un ejército, según Apocalipsis 9, tiene 200 millones de soldados. Vienen a la planicie de Megiddo. Y la batalla se extiende completamente por toda la nación de Israel. Es verdad que son congregados por Satanás, pero el versículo 2 dice que Dios es el que realmente reúne esta fuerza. Después leemos en los versículos 4 y 5, en aquel día, ahí está esa frase, en aquel día, ¿qué día? El día cuando el ejército global venga contra Jerusalén. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Caballo obviamente simboliza poder, armas militares se vuelven totalmente inútiles, ineficaces, sea cual sea que sea esta maquinaria militar, es inutilizada y la locura se apodera. Esa locura es el mismo término que se usa en 2 de Reyes 9 para hablar de Jehú, que iba en su carro manejando como loco. Y los soldados no van a ser coherentes, pero el Señor va a cuidar de Judá. Él va a herir los ojos del enemigo con ceguera y Él va a cuidar de Judá. Los clanes de Judá, tropas del ejército de Israel, los clanes están conscientes de Yahweh, de los ejércitos, y maravillosamente ellos tienen a Yahweh de los ejércitos en sus corazones. Me encanta lo que dice en el versículo 5, los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes, apoyo fuerte es Yahweh de los ejércitos. La liberación de Dios es tan poderosa que cautiva no solo a los enemigos para que sean aplastados, sino que también supera la incredulidad de Israel. Vea el versículo 6 y 7. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará a Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Lo que eso está diciendo es que el Señor le da a la población de Jerusalén triunfo sobre un ejército global, y no solo Jerusalén se vuelve la propiedad protegida por Dios, sino que su protección se extiende por toda la tierra de Judá. Y el pueblo judío encienden a sus enemigos como una antorcha. Ahí van a consumir a diestra y a siniestra. Esta fuerza global va a ser destruida por fuego. Todo será consumido.
cada uno de ellos será consumido. De hecho, Ezequiel 39 dice, va a ser tan grande la carnicería que van a tomar 7 meses para sepultar los cuerpos. Jerusalén estará segura. Dios va a salvar a Israel. Esa es una verdad inescapable. Comenzando con el pueblo común y corriente, pero extendiéndose más allá de la gente común y corriente, Él va a salvar a la gente en Judá, pero también la gloria de la casa de David. Y Jerusalén estará segura. Vean los versículos 8 y 9. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esto es exactamente lo que la Escritura dice que va a pasar en el futuro. Una fuerza global acumulada contra Israel ataca y es destruida porque el Señor defiende a los habitantes de Jerusalén. Y me encanta la comparación. Uno que es normalmente débil entre ellos será como David. ¿Se acuerdan que Saúl mató a sus miles y David mató a sus, ¿qué? 10,000? Uno débil va a ser como David. Y en aquel tiempo será como David. Y los que son fuertes como David serán como Dios, como el ángel de Jehová. ¿Se imaginan? Los seres humanos que pueden matar a 185,000 asirios. Y después en el versículo 10, la salvación prometida llega a Israel. Me encanta esto. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Va a ser como un gran lloro en Jerusalén. Va a ser como el lloro en Hadad Rimón, en el valle de Megiddo. Megiddo, en donde el rey Josías, el último rey bueno, fue matado por el ejército egipcio registrado en 2 de Crónicas 35. Y lloraron mucho ahí por su muerte. Va a ser ese tipo de lloro. Dices, espera un momento, acaban de disfrutar de un triunfo masivo. ¿No debería haber una celebración? No, porque lo que ellos pudieron haber creído en el pasado acerca de Yahweh ahora es alterado dramáticamente. Porque Dios va a escoger en esa generación derramar sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén, toda persona desde la gente común y corriente hasta los élite, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Van a llorar amargamente por él como alguien que llora por un unigénito. Piénselo. Los judíos de esa generación van a darse cuenta de que todas las generaciones previas de judíos remontándose a Cristo están en el infierno.
Cuando usted trata de evangelizar a la gente que es judía, a lo que se aferran ellos no es intelectual, es familiar. Es la familia. Si yo creo lo que tú dices, envío a mis ancestros a la perdición. Cuando ellos entienden eso, y creo que lo que van a decir es básicamente Isaías 53. La conciencia va a venir porque Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, azotado por nuestra paz. La llaga de... Por su llaga tuvimos paz. Pensamos que no era nada, pensamos que no era nadie. La generaciones tras generaciones de judíos incrédulos van a producir la realidad de tristeza que es difícil incluso comprender. La gente judía es muy, muy fuerte en sus conexiones de familia. Cuando ese día venga, vaya una salvación para Israel, una obra del Espíritu Santo, la obra de gracia divina. Dios busca y Dios derrama. Él los empapa de su Espíritu Santo. Ezequiel 39, 24 lo dice de esta manera. Conforme a su inmundicia y conforme a sus transgresiones, traté con ellos y escondí mi rostro de ellos. Va a ir de que Dios esconde a sí mismo a que Dios los empape de su Espíritu Santo. Escuche lo que Isaías 11 dice acerca de ese día. Y aquí está esa misma frase. En aquel día, el día de la salvación de Israel, las naciones van a la raíz de Isaí. Y no solo va a ser Israel, sino las naciones. La raíz de Isaí va a estar puesta por pendón a los pueblos. Será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Así que no solo tiene la salvación futura de Israel, sino que tiene la salvación de las naciones. El resto de Isaías 11 dice, así mismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede. En Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Yamat, y en las costas del mar. Levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Qué piensa usted que eso significa? Significa que Él va a reunir a los esparcidos de los cuatro confines de la tierra. Versículo 16, habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel, el día que subió de la tierra de Egipto. A Isaías le encanta ese retrato de camino. Él hace cuatro referencias al hecho de que Dios va a hacer un camino que va directamente hacia el Mesías. Entonces, ¿qué es el Espíritu de Gracia? Sabemos qué es eso, la gracia divina de Dios, pero ¿qué es el Espíritu de Oración? Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Todo Israel se arrepiente. Al describir la salvación futura de Israel, el Señor identificó toda capa de la sociedad, la línea real de David a través de Salomón y la línea no real de David a través de Natán, la línea sacerdotal, la línea no sacerdotal
los simeitas y el resto de las familias judías. Esto es lo que Pablo está resumiendo en Romanos 11:26. Y todo, entonces todo Israel será salvo. Después usted llega al capítulo 13 y versículo 1. Romanos 11:26, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá el libertador de Sion que quitará la impiedad de Jacob. Pero observe, en Zacarías, aquí es en donde necesito mi Biblia. Esto es, no se puede perder. Zacarías 13:1. En aquel tiempo, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia.